perra, te lo merecías. No. No. Noticia de última hora. Aparece el cuerpo número 17, desmembrado y castrado en la región de Coatzacoalcos. La sospechosa sigue siendo la denominada hiena de Coatzacoalcos. Lo único que se sabe hasta el momento es que todos los muertos eran violadores y golpeadores de mujeres. Parece ser que la hiena primero los caza, luego los mata y mutila para posteriormente tirar sus partes a la basura. Se sospecha que podría ser alguien que tenga relación con los ministerios públicos, debido a que la mayoría de estos sujetos ya tenían una denuncia en los ministerios. Hay muchos casos de violencia intrafamiliar donde no existe una denuncia, pero aún así llegan los policías al lugar de los hechos.